La historia interminable. Michael M. A sus agujeros, nidos, madrigueras, se dirigían todos los animales del bosque Howl. Era medianoche y en las copas de los viejísimos y gigantescos árboles rugía un viento tempestuoso. Los troncos, gruesos como torres, rechinaban y gemían. De pronto, un resplandor suave cruzó en zigzag por el bosque. Se quedó temblando aquí o allá. Levantó el vuelo, se posó en una rama y se apresuró a continuar.